Lo de la recolección de la basura, cierta forma ha mejorado, sin embargo hay algunas situaciones que hay que ir fortaleciendo. Yo quiero invitarlo a que hagamos un operativo igualmente en Pueblo Nuevo, que son pocos los puntos críticos que tenemos en el sector, pero igualmente, señor presidente, yo creo que esta tarea debe ser en conjunto con la enfermedad que tenemos, del problema del Zika. Tiene que haber una integración de la institución de aseo, del IDAN y del Ministerio de Salud, y que no sean operativos aislados. Yo creo que en conjunto, señor director, usted que de repente tiene acceso al gabinete, sea integral para poder combatir la situación que se está presentando en diferentes sectores a nivel nacional. Que sea una actividad que integre al Ministerio de Salud, al IDAN, y a ustedes como autoridad de aseo, y por supuesto nosotros como concejales y la alcaldía, que estoy completamente seguro que colabora en ello. Señor director, aprovecho la oportunidad para cerrar de que nosotros mensualmente estamos recibiendo un estado de cuenta, ya el estado de cuenta de Pueblo Nuevo creo que va por 14.000 balboas, en la que usted, aseo, está cobrando por nosotros cooperar con usted. Creo que muchas de las juntas comunales aquí realizamos operativos de ornato, realizamos ornatos en diferentes sectores de nuestro corregimiento, y cuando llegan a la pesa efectivamente se está facturando, y quisiéramos ver si hay alguna forma de que efectivamente se exonere esa situación, porque es una cuenta que está quedando ahí en cuenta por pagar en nuestros libros. De repente ustedes también están sumando que esto ya debe estar por cientos de miles de dólares si hacemos un conjunto de los 23 corregimientos, porque creemos que definitivamente estamos colaborando, estamos aportando la mano de obra, los conductores, el camión y el operativo para de repente limpiar algunas áreas críticas en nuestro corregimiento, y se nos está facturando cada vez que vamos a Patacón a verter los desechos. Entonces queremos felicitarlo nuevamente por la actividad, que estamos conscientes de que en cierta forma está mejorando, pero hay que seguirla fortaleciendo. Invitamos entonces a las tres instituciones para que colaboren con la situación que se está presentando con el Zika y otras anomalías. Muchas gracias.